Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas para el análisis económico de los autores Sixeter y Hanmon. Desigualdades, apéndice 7. Solución del ejercicio número 1. Decir cuál de las siguientes desigualdades son ciertas. Antes vamos a mostrar cuatro propiedades que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. La primera propiedad dice A mayor que B si solo si A menos B mayor que 0. Por ejemplo, 8 es mayor que 3 porque la diferencia entre 8 y 3, que es 5, es mayor que 0. La segunda propiedad dice A mayor o igual que B si solo si A mayor que B o A igual a B. La tercera propiedad, A por C menor que B por C y C mayor que 0 implica A menor que B. Esto quiere decir que si nosotros dividimos ambos miembros de una desigualdad entre una cantidad positiva, se puede hacer y el sentido de la desigualdad permanece. La propiedad 4, A menor que B y C menor que 0, entonces A por C mayor que B por C. Esta propiedad quiere decir que si nosotros multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por una cantidad negativa, esto está permitido siempre y cuando se cambie el sentido de la desigualdad. Bueno, aquí en el problema, en el ejercicio A, tenemos que decir si es cierto o no que menos 6,15 es mayor que menos 7,16. Esto es verdadero. Vamos a mostrar por qué. Aplicando la propiedad 1. Tenemos menos 6,15 menos menos 7,16. Menos por menos da más, nos queda menos 6,15 más 7,16. Esto es igual a 1,01, que es mayor que 0. Esto muestra que esta desigualdad original es verdadera. La parte B, 6 es mayor o igual que 6. Esto es verdadero, aplicando la propiedad 2. Porque 6 es mayor o igual que 0 si 6 es mayor que 6 o 6 es igual a 6. Y es cierto que 6 es igual a 6. Menos 5 todo al cuadrado es menor o igual que 0. Esto es falso. Porque menos 5 al cuadrado significa multiplicar por sí mismo menos 5 dos veces. O sea, menos 5 por menos 5. Y aplicando la ley de los signos, menos por menos da más, 5 por 5, 25. Y 5 no es menor ni igual a 0. Aquí podemos decir que cualquier número real distinto de 0 elevado a un exponente par siempre da positivo. D. Menos un medio de pi es menor que menos un tercio de pi. Recordemos que pi es una constante positiva. Es 3, 14, 16 y así sucesivamente. Nosotros aplicando la propiedad 3 podemos simplificar esta desigualdad cancelando pi en ambos lados. O sea, dividiendo ambos lados de la desigualdad por pi. Entonces nos queda aquí menos un medio menor que menos un tercio. Ahora aplicando la propiedad 4, que dice que si nosotros multiplicamos ambos lados de una desigualdad por una cantidad negativa, se cambia el sentido de la misma. Aquí vamos a multiplicar por menos 1 ambos lados de la desigualdad. Entonces nos queda un medio mayor que un tercio. Le cambiamos el sentido, pasa de ser menor a ser mayor que. Ahora multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6. Esto se puede hacer recurriendo a la propiedad 4. Ah, no, perdón, a la propiedad 3. Que se puede multiplicar ambos lados de una desigualdad por una misma cantidad positiva. Te vamos a multiplicar aquí por 6, 6 por un medio da 3 y 6 por un tercio da 2. 3 mayor que 2, esto es cierto. Esto reafirma la veracidad de esta desigualdad. E, 4 quintos es mayor que 6 séptimos. Esto es falso. Vamos a multiplicar ambos lados de la desigualdad por 35, que es el mínimo común múltiplo de 5 y 7. Al multiplicar aquí por 35, 35 dividido 5 da 7 por 4, 28. Y aquí al multiplicar por 35, 35 dividido 7 da
5 por 6, 30. Y es falso porque 7, 28 no es mayor que 30. F, 2 a la 3 es menor que 3 a la 2. Esto es verdadero. 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 3 a la 2 es 3 por 3, 9. Y es cierto que 8 es menor que 9. O sea, se transformó esta expresión en esta equivalente, donde se puede ver inmediatamente la veracidad de la desigualdad. G, 2 a la menos 3 es menor que 3 a la menos 2. Esto es falso. Vamos a probarlo. 2 a la menos 3, aplicando la ley de los exponentes, se puede escribir como 1 sobre 2 a la 3. Y 3 a la menos 2 se puede escribir como 1 sobre 3 a la 2. 2 a la 3 es 8, 3 a la 2 es 9. Ahora podemos pasar este a multiplicar aquí y este aquí. O sea, el 9 puede pasar, que está dividiendo en el miembro derecho de la desigualdad, a multiplicar al miembro izquierdo. Lo mismo pasa con el 8, que pasa de ser un divisor a ser un factor al otro miembro de la desigualdad. Y tenemos que 9 es menor que 8. Esto es falso porque 9 no es menor que 8. H, 1 medio menos 2 tercios es menor que 1 cuarto menos 1 tercio. Esto es verdadero. Probémoslo. Aquí lo primero es deshacernos de los denominadores, para lo cual multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4, que es 12. 12 es el menor de los números, que es divisible por 2, por 3 y por 4 a la vez. 12 es una cantidad positiva, entonces como estamos multiplicando ambos lados de la desigualdad por esa cantidad positiva, el signo de la desigualdad permanece. 12 por 1 medio es igual a 6, porque 2 dividido 2 da 6. 12 por 2 tercios da 2 dividido 3 da 4, por 2, 8. Entonces aquí nos va a quedar 6 menos 8. 12 por 1 cuarto, 2 dividido 4 da 3. 12 por menos 1 tercio, 2 dividido 3 da 4, entonces nos da menos 4. 6 menos 8 es igual a menos 2, 3 menos 4 es menos 1. Multiplicando ambos lados de la desigualdad por menos 1, cambiamos el sentido de la misma y nos queda 2 mayor que 1. Esto es cierto, lo cual ratifica que esta desigualdad es verdadera. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com o pueden chatear conmigo respecto a las clases en el programa Sky. Allí me pueden localizar como Juan Beltrán 63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.